batería desde acá, hombre. ¡Qué nivel de mujer! Acá estábamos hablando con Feli, con Peso Pluma. Un aplauso, Peso por Pluma. Lo menos. Peso Pluma, Peso, pongo un aplauso para Pinky, de Un Poco de Ruido. Pinky, músico, antes también de Un Poco de Ruido. Sí. Y principalmente... Me viene luqueado de Un Poco de Ruido. Hincha de Chacarita. Sí. Y decíamos, no tenemos retorno para la nota, por esto y el otro. Y me dijo, Chacarita. Te dije, ¿no? Chacarita no tiene retorno. Sí, pero bueno, quizás no es algo para hablar hoy. No, porque no. Vamos a abarcar todo el programa... Amargados. Ahogando penas y no sé si es la idea. Hoy vinimos a ponernos contentos porque este canal, obviamente, tiene a Chacarita como uno de sus vectores, tiene al fútbol como uno de sus vectores, pero también tiene a la música. Nosotros somos músicos, Peso Punga es músico, de house. Yo soy músico de rock en retirada por la cuestión del rock, porque creo que hay que ir mezclando algunas cosas. Y Pinky representa hoy a la movida de la cumbia de los años 90 mezclada con la actualidad. Y el éxito es Un Poco de Ruido, no tengo mucho más que presentarles a ustedes. Y lo que te quería preguntar del arranque es, ¿cumpliste tu sueño de chico hoy con Un Poco de Ruido? Que quizá la última pregunta debería estar en una entrevista, pero quiero arrancar a desandarla. De patada voladora, como exacto. Decimos nosotros. No, ¿cómo que no? Imagínate, yo iba con mi viejo, te pongo en contexto, yo soy del barrio de San Martín, por eso soy hincha de Chacarita, mi viejo en ese entonces era... ¿cómo se dice? Bueno, laburaba en la Municipalidad de San Martín y tenía que... Sí. Era inspector. Tenía que ir tirando la papeleta por ahí y nos íbamos en el auto de mi viejo escuchando La Nueva Luna. Y hace no menos de 2 meses estuve con el Mago compartiendo, ¿me entendés? Un momento único para mí. Así que yo creo que la respuesta ahí está, ¿viste? Obviamente cumplí mi sueño de chico que yo soñaba hacer. No sé, me ponía un cassette de tal y tocaba arriba como podía, imaginando que estaba en un escenario con la banda que hoy estoy compartiendo al lado, ¿me entendés? Una locura. A ver, vamos desde esos comienzos. Pinky pequeño, sufriendo obviamente con Chaca. Obviamente. Pero con sus primeros sueños musicales. ¿Qué era lo primero que se escuchaba en tu casa para llegar a que la cumbia, la guitarra de La Nueva Luna, o los acordeones, o los del fuego? ¿Qué se venía macerando ahí en tu casa? ¿Sabés que eso es...? Nunca me lo habían preguntado. Nosotros siempre se lo preguntamos a todo el mundo y nunca me lo pregunté a mí. Uh-huh. Y sabes que no tengo recuerdo de que en mi casa se escuche música. Como decir, bueno, vamos a limpiar la casa, pongo el cassette de alguien. Mi casa nunca fue muy de la música, ahora que estoy pensando. No tengo un recuerdo, pero sí tengo un tío que tocaba el acordeón, ¿viste? Y de ahí por ahí viene un poco la música en general. Mi primo sí escuchaba mucha cumbia y por ahí creo que viene más por ahí. Me empezó a gustar de lo que es la música. Pero bueno, yo agarraba, por ejemplo, no sé en qué momento, es a lo que voy, no sé en qué momento me empezó a gustar. No identificás un momento. No lo puedo identificar. Sí, lo que te puedo situar es en el lugar, en los años 90, ¿no? Más sí, o menos. Yo soy del 89. Vos sos del 89, bien. 90-2000... Adolescencia, en esa época estaba pasando de ser, o ya había dejado de ser, el rock and roll de garage a ser la cumbia, la música de los barrios. Totalmente. Eso sí, se escuchaba sí, en todos lados, en todos lados. Los discos truchos, todo. Sí, sí, olvídate. De hecho, bueno, en esa época estaban las mismas casas oficiales que te venían el disco original, ellos mismos te lo copiaban en un cassette. ¿Y cuál es la primera banda de la cual fuiste fanático? Y La Nueva Luna, sin duda. La Nueva Luna, Los Palmeras. Esos fueron los primeros dos. Uh-huh. Pero La Nueva Luna como estandarte. El disco creo que se llama Incomparable, que es uno de... Sí. Después lo vamos a buscar, de última. Uno que está el chino acostado en un sillón y está toda la banda atrás. Ese fue... Ese es el primer recuerdo de que yo digo, esto es la cumbia para mí. Bueno, justamente elegiste una banda de cumbia que tiene muchísima musicalidad y que tiene un protagonismo de la guitarra. Olvídate. Casi rockero. Totalmente, bueno, el Mago es rockero, le gusta el rock. Y se le nota que tiene todo ese virtuosismo. Y de ahí que vos conociste a La Nueva Luna, ¿te empieza a surgir el interés por ser músico también?
Sabés que el interés mío en realidad siempre me picó el bichito, viste, de la música. Uh-huh. Te digo, mi tío tocaba y yo siempre quería agarrar el acordeón y no me dejaba, viste. ¿No te dejaba? No me dejaba. ¡Qué botón! En mi vida. Es más, un día mi tío me dijo, yo te voy a regalar mi acordeón, no sé qué. Y yo me ilusioné y te juro que le decía a mi otro tío, le decía, che, habla con el tío Luis, a ver si me puede dar, porque cosa que me la preste. Y no había caso, boludo, no había caso. Generó más deseo. Así, hasta que un día llegué a la casa de un amigo que tenía un tecladito y ahí cometí mi primera locura, que fue, le dije, te doy mi Sega, pero dame el teclado, le dije. Y le cambié el Sega por el teclado. Después mi vieja me cagó a pedo. Bueno, pero le cambié el Sega por el teclado y ahí fue medio cuando empezó. Ya tenía, no sé, 8 o 9 años. Pero hoy hay ganancias. Si estuviera jugando al Sega, creo que... No, no sé. Quizás estás con los jueguitos. Campeón ahora, de Tetris. Claro. Pero... De Sonia. Lo loco es que vos... A vos te atrae la música, por una cuestión obviamente barrial, por una cuestión de... Ahí un poco de familia hay. Pero lo loco es que esa música de los 90, 2000, que quizá tenías ese ideal, lo trajiste ahora. Sí, eso es una locura. Lo trajeron, lo trajiste. Sí, se entienda lo que sí, vos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Se entiende? Vos acá sentado y yo como un poco representando, de ruido. Representando un poco de ruido. Sos el representante un poco de ruido. ¿Cómo surge la idea? Yo te contaba recién acá, tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, que la idea de un poco de ruido, más que nada, era como reivindicar un poco la cumbia y ponerle... O sea, hacer algo por la cumbia, lo que sea. Ya sea dar una nueva estética, ayudar un poquito a atraerlo a nuevas generaciones. Uh-huh. Lo que se pudiera aportar para nosotros, para un poco de ruido, era ya suficiente. No esperábamos todo lo que pasó, ¿no? La idea principalmente era... No sé, tenemos muchos, como soy un músico hace un montón de años, tenemos un montón de artistas conocidos. Empezamos con la idea de, bueno, vamos a hacer un par de notas. Ya nos juntábamos a romper las bolas con esos mismos artistas en casa, tirábamos una base y cantábamos. Y digo, bueno, esto lo podemos representar, lo podemos materializar en un programa, digamos, por decirlo de alguna manera. Y la idea empezó más o menos así, con esa idea, ¿viste? De hacer un poquito de entrevistas, que se sepa cosas de los artistas que en un lugar... De gente que no escucha cumbia, no le preguntan, ¿viste? Che, ¿qué pasó aquella vez que fuiste a Salta y te cagó el empresario? Bueno, por decirlo de una manera, ¿entendés? Bueno, cosas que sabemos nosotros. La misma nosotros, pregunta, ¿no? Le podrían hacer a todos también. Sí, totalmente. ¿Entendés? Y la idea era un poco ahí, empezar por eso, mostrar el lado de que no se veía. Nunca pensamos tener la masividad que terminamos teniendo. Pará, ¿en serio nunca imaginaron que iban a terminar tocando temas en vivo de los 90? Y ¿nunca flashearon? No te voy a mentir que no, porque yo todo lo que hago, siempre lo hago con la intención de que... Yo soy una persona que todo lo que hago siempre trato de... Bueno, mismo hablábamos acá con el amigo de los remix, todas esas cosas que hacía yo. Siempre trato de visualizar un fin, pero no sé si era el que tiene ahora. Uh-huh. Sí, compartir un momento con los artistas, sí, pero no que eso sea popular, ¿me entendés? De nuevo. Eso no estaba en los planes. Estaba en los planes un día llegar al Mago, che, que venga a tocar una tema. Sí, pero de onda, no porque quisiera venir al programa de cumbia más visto de hoy, ¿me entendés? ¿Hoy se acercan los artistas, representantes y demás con ustedes para poder llegar a tener una entrevista ellos? Obvio, hoy sí. Para nosotros es un lujazo porque nos pone en contexto de dónde estamos parados, ¿viste? Qué sé yo. Igual quiero decir algo, que nunca fue difícil conseguir artistas en ningún momento. De hecho, nosotros teníamos 3-4 programas y ya teníamos el sí de Román el original, de, no sé, de Amar Azul, boludo, que es una banda icónica de la cumbia argentina, sí. ¿Me entendés? Entonces nunca fue difícil. ¿Le metió toda la onda el cantante Amar Azul? Sí, toda. Miguel, encima es un chabón de otra época que no entiende nada de este mundo nuevo. Nosotros tampoco, en realidad, nos metimos sin ser gente del streaming, por decirlo de alguna manera. Y nada, la verdad que lo que se está generando es una locura, y que esos artistas hoy vengan a buscarte a vos para decirte, che, a mí me gustaría estar. Y a mí me encantaría que esté, Negrito. Es más fácil, es mucho más fácil. ¿Te pasó todo con el Mago de la 9 y con alguno más? Sí. Mirá, qué sé yo.
Rodrigo Tapari también, que quiso estar y vino, ¿me entendés? Un chabón que es hiper mainstream ahora, ¿no? Totalmente. Es que en un momento cuando entra a cantar a Rafa era como entra Rodrigo Tapari a ver qué tal, esto que el otro. Sí. La rompió el chabón, sí, después sí. Fue a la tele. Sí. Y hoy va al programa de usted, sí. Que lo arrancaron como en un asado de amigos. Totalmente. ¿Y cómo arranca el vínculo con los pibes que hace ese programa, que también son músicos y demás? ¿Cómo arranca eso de decir, bueno, hacemos un asado, vamos a ir a... hay gente que le llamaste la atención, está, presta atención, porque generalmente pasa eso, ¿viste? Vos te juntás a hablar con alguien, ves a alguno cautivo y decís, esto puede ser un programa. Sí. ¿Cómo se materializa? Es decir, vamos del asado, conseguimos el estudio, alguien imagina un programa, ¿cómo lo hicieron? Y la onda fue así. Primero, en principal, yo hace un montón... Bueno, ya lo aclaraste vos, a todos mis compañeros que están hoy conmigo haciendo el programa, que son, bueno, Damo, Pipo, Huguito y Seba. Todos los conozco de la mente de la cumbia, todos somos músicos y compartimos un montón de cosas. Por eso también está, el programa es así, porque todas las partes que lo constituyen tienen el mismo pasado, por decirlo de alguna manera, ¿me entendés? Muy bien. Bueno, esa es una parte fundamental, creo. Y después, mirá, yo la idea esta la tenía hace como 2 años ya, de hacer algo, ¿viste? Uh-huh. Yo ya lo quería hacer así como está haciendo vos ahora, pero en mi casa, ¿viste? Bien. Chiquitito como para decir, bueno, y darme el gusto yo, y decir, lo hago entre casa. Y después dije, no, bueno, pará. Si lo armamos bien, podemos hacer... Bueno, me junté con Huguito, que hoy es uno de los productores del programa, y le digo, che, Huguito, él viene también del lado del gaming. Fue coach de Counter, de River, ¿no? Grosso, Huguito, grosso. Entonces tiene más llegada a estudio. Él tenía un programa en Peak, justamente, en Peak Studio. Y bueno, ahí empezamos, le digo, che, Huguito, vos que tenés la puerta con un par de productores, ¿por qué no le tirás la idea? Bueno, tiramos un par de lados, rebotó como pelota de ping-pong. Como todas las grandes ideas del mundo. Bueno, totalmente. Pasó un tiempo, yo me dije, bueno, ya está. Y después me volvió a picar la idea, che, loco, ¿por qué no? Y entonces dije, bueno, una prueba piloto, por decir de alguna manera, de un poco de ruido, es un stream que hice en mi casa con amigos músicos también, en donde nos pusimos a charlar un poco de cumbia y también hicimos música. Está todavía en Twitch, creo. Esa fue como una prueba piloto, un poco de ruido, por decirlo de alguna manera. A los meses digo, lo tengo que hacer, loco, lo tengo que hacer. ¿Y cómo hago? ¿No? Bueno, busco en Marketplace, pongo. Posta, no te miento. Pongo estudio streaming. Al primero que entré me encantó y llamé, ¿viste? Bueno, llamo, hablo con el chabón y hablo con el CM de la página, digamos, y me dice, vale tanto. Y yo, en la parte, no la tenía, no sé cuánto era en ese entonces. Pero para hacer algo, para intentar, no la tenía, ¿viste? Claro, 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 no se entiende. Entonces, lo que hago es, bueno, cualquier cosa, después te escribo. A los 4 días me escribe, no sé si habrá visto mi perfil, vio lo que yo hacía, vio un potencial, porque ya venía haciendo cosas, como decía el amigo acá. Uh-huh. Ya estaba medio viral en las redes por hacer alguna boludez. Entonces se ve que el chabón vio como una... El estudio estaba vacío, ¿entendés? O sea, estaba todo armado, pero no tenía programa, nada. Entonces yo creo que el chabón vio la beta de decir, bueno, vamos, te doy el lugar y vamos a tratar de crecer a la par. Voy, me reúno con el chabón y listo. La semana que viene arrancamos. Digo, ¿qué mierda hacemos, boludo? Porque tengo un lugar. Ya estaba Huguito al lado mío, que era el que va a ser el productor. Y dije, tengo que buscar 2 personas con la, aparte de haber vivido cumbia, ser 2 personas con las que tenga... confianza. Sí, más que confianza, sí. Chispa, claro. Bueno, lo más dos importante. Dos personas con las que me cago de risa, por si no. Química, le dicen ahora a los chetos. Bueno, exactamente. 2 personas con las que me cago de risa, que son Pipo y Dami, ¿viste? Que entre ellos no se conocían. Y a Pipo lo llamo y le digo, ya venía haciendo cosas, habíamos hecho una versión cumbia del himno, habíamos grabado una versión de muchachos, ya estábamos haciendo cosas juntos. Y le digo, Pipo, che, ¿no está para hacer un streaming? Sí, boludo, ¿te animás a conducir? Sí, dale, le mandamos. A Dami también lo llamo. Dami es de la vieja guardia de la cumbia. Él tocaba con Re Piola en el 2003, por si no, la mejor época de Re Piola estaba él tocando la guitarra. Pero después se alejó de la cumbia, ¿viste? Empezó a hacer música de los 80, ¿viste? Otra cosa, otro mambo. Y le digo, Dami, ¿está para conducir un streaming?
Sí. ¿Qué es un streaming? Me dice. Primero me dijo que sí, después me dice, ah, esto es así, bueno, dale, vamos a ver qué pasa, bueno. Y así fue, ¿viste? ¿Qué hacemos? Nos juntamos un día, más o menos, a guionar un programa como para ver qué podíamos hacer. Empezamos a anotar artistas que teníamos dentro de nuestra llegada, que estaba Santi Cairo, que es cantante de Yerba Brava, estaba Aula Cupé, que es un amigo mío que también bueno. Andaba muy bien, anda muy bien todavía. Sí, muy bueno. Sí, muy conocido. Nada. Entonces teníamos como para arrancar bien, encima, porque teníamos... no es que... No les iban a decir que no. No, no. Entonces, bueno, dijimos, bueno, empecemos y vemos. Total, si no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué va a hacer? Y los primeros programas eran, no sé... Eran vistos por 30 personas, 40 personas. Y se iban contentos. Sí, nos íbamos re contentos. Pero empezamos a subir contenido y el contenido más o menos caminaba. Caminaba. ¿Eso porque... todos ustedes lo sí, iban haciendo? Sí, yo soy el loquito que maneja las redes. Hasta el día de hoy no puedo delegar. Es complicado eso, ¿no? ¿No? ¿Cuántas congruencias que hay, no? Con el... No puedo delegar, la verdad que el tema, aparte me encanta. Siento que le encontré un poco la vuelta a cómo manejar las redes, ya lo venía aplicando bien en las mías. Entonces las primeras publicaciones yo ya las vinculaba con mi cuenta, que ya tenía un poco de alcance, y bueno, ahí se fue formando un poco la base de seguidores, un poco de ruido. Dos palos en Instagram. Uy, ahora dos palos. Puta loco, boludo. 2 millones. Mandale una historieta para cuando subamos la nota. Sí, ¿sí? Más vale. A nosotros nos sube un poquito. Olvídate, amigo. Y el domingo, si ganamos, nos damos un abrazo. Nos damos un abrazo ahora por las dudas. Después, si lo ganamos, lo subimos el domingo, boludo. Entonces, se juntan 3 amigos por la música y arranca el éxito. ¿Dónde es la llave del bombazo? ¿Dónde decís, bueno, listo, acá cambió todo? Y pasa que en instancias distintas, yo creo que el primer bombazo fue Macaco, por ejemplo. Cuando vino Macaco se movió mucho la nostalgia del 2011, sí. 2009, 2010, 2011, y fueron los primeros virales de un poco de ruido, por decirlo de alguna manera, en redes, ¿viste? En tanto en TikTok como en Instagram. Ahí fue el primer... Ahí ya nos pusimos en el mapa, aunque sea de nuestro entorno, ¿viste? Como diciendo, che, mirá lo que están haciendo estos pibes. Además, ya era nuevo en el entorno de ustedes, porque recordemos algo, yo me hago cargo de lo que digo, hay una cuestión de comunicacional con respecto a la cumbia que viene siendo un poco monopólica. Perdón por usar estas palabras, pero es la idea como para no tener problemas legales, nada por el estilo. y que aparezca algo nuevo... Uh-huh. Venía a traer aire fresco, ¿viste? Sí, aparte, bueno, justamente eso. Nosotros tratamos de justamente no hacer lo que ya está. Claro. Tratamos de justamente... No porque eso esté mal, sino porque... No, exactamente, no. Al contrario. Si nosotros lo estamos haciendo... Uh-huh. Yo menos no me subo a barcos que ya tienen un destino, ¿viste? Fijo. Yo me subo a un barco de ese barco que no sé dónde va a terminar. ¿Entendés? Entonces, somos parecidos a lo de Chaca. Totalmente. Somos muy parecidos. Y los paralelismos. Claro. Son inevitables. Sí. No sé si me explico a dónde voy. No me gusta hacer lo que todo el mundo está haciendo. Si todos van para ahí, a mí no me gusta ir para ahí. Me gusta, bueno, esto... Me gusta la cumbia, ya hay un programa de cumbia. Bueno, yo voy a hacer el mío, pero que no tenga nada que ver con eso. Está muy bien. ¿Me entendés? El formato que terminamos creando de lo que vendría a ser la zapada que nosotros que llamamos, eso no estaba, ¿me entendés? Las entrevistas que nosotros le hacemos a los artistas no es la entrevista que le hacen en cualquier lugar. Yo creo que porque viene, está armada por personas que... Son músicos. Exactamente, que son músicos y que... Porque uno puede ser músico en casa y no es lo mismo tampoco. No, ¿entendés? No. O sea, con esas... personas compartimos el mismo circuito. Sabemos dónde te comiste el garrón, sabemos dónde disfrutaste más, ¿me entendés? Entonces ya sabemos de lo que le estamos hablando. Entonces creo que ese es un punto que nos diferencia de otras cosas. Porque el artista también se siente cómodo, obvio. Porque seguramente le vas a hablar de una gira obvio. Donde lo acabó el empresario, donde tuvieron que hacer 7 shows en una noche, donde no les alcanza para pagarle a los plomos, donde... Hacen un montón de cosas que el resto no ven. Uh-huh. Y quizá cuando se sientan en una entrevista o quizá tienen 5 minutos de televisión, es muy difícil. Creo que hay uno de los que de los pocos de ruido que a mí me volvió loco, que es el de Uriel Lozano. Que, loco, realmente... ¿Sabes qué me está pasando con la música? Me está costando encontrar emociones con la música. Esto ya lo hablamos en una cuestión de amistad. Sí. Yo soy músico, obviamente no soy músico profesional, pero soy músico. Toda la vida consumí música, viví música.
y buscaba la música, la emoción. Eso, viste, que hay momentos no, que te pasa sí, por acá. Sí, 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 sí. Y me estaba costando. No sé por qué. Quizá porque estaba con la vida más ordenada. No, pasa, no. Hay momentos. Y sonó el tecladito, salió un pecho caliente y yo dije, bueno, hermano, de esto se trata, bien. Bueno, bien, bien. Bueno, es un poco la idea, ¿viste? Lo que tiene un poco de ruido es que no sé por qué, pero se genera un clima en el lugar. Yo al principio, ¿viste? Pensamos que era el lugar, ¿viste? Como que ya teníamos nuestra mística, nos iba a costar el cambio, ¿viste? Pero no, hoy también en nuestro nuevo estudio también nos sigue pasando. Es el clima que generamos nosotros, ¿viste? Que se genera con el artista, no solo nosotros. Uh-huh. Los artistas vienen predispuestos al 100 y entonces entregan todo y la gente lo ve, ¿me entendés? Y eso es lo que te hace erizar la piel. Ve los artistas felices de hacer lo que están haciendo y no por... Compromiso. Por compromiso. Por una setilla de prensa. Totalmente. Que vino un jefe de prensa y le dijo, tenés que venir acá o hacer esto porque garpa. Eso, totalmente. Eso es lo importante y muchas veces lo hablamos en los proyectos en los que estamos metidos, ¿viste? Sale el barco, decimos vamos para acá, pero que la gente se guarde algo de lo que estás haciendo. Hoy cambiaron de estudio, la convocatoria es cada vez más en vivo, vienen de hacer una entrevista muy buena con Ángela Leiva, muy buena, en la cual Ángela Leiva también, otra... artista que se puso en un estatus que vos decís, y no iba a venir a un streaming de 40 personas, pero ahora que un poco de ruido creció, bueno, ni hablar. Le hacemos pero justicia. Se entiende, imagínate que si artistas así aceptan todas las invitaciones que le no llegan a diario, no tienen vida. Está perfecto. Me parece. Pero digo, hoy cambian de estudio, apuestan a más. El estudio, para mí, mi opinión, me encantó el nuevo estudio. Bueno, me encanta que piensen en grande, porque la cumbia es grande. La cumbia, si llega un pibe que no es de San Martín como yo, si llega un pibe que es de San Martín, si llega un pibe que es de La Pampa, es porque la cumbia es grande. Sí, sí. Evidentemente. Claro. Ahora, ¿qué queda para el futuro? ¿Qué ves? Porque hay una lista de artistas importantes, van a ir, esto que el otro... ¿Y en algún momento? No, y bueno, sí, es... Esa igual, es la incógnita. No, esto lo pensamos el día uno. Y si te tengo que decir la verdad, tenemos para hacer 2 años más de programa con el mismo formato. ¡Carajo! No va a pasar. No va a pasar porque... No, o sea, tenemos artistas para hacer... Uno piensa, bueno, ¿y a quién van a invitar ahora? No, y te pones a pensar y hay una banda. No, mal, bueno, hoy va a pasar mal con Los Dragones. Bueno. Sí, pero poniendo quizás este programa sí. que sale hoy, uh-huh. Sale en vivo. Sale en vivo. Que hacemos hoy, no está, no es uno de los programas que un público mainstream, por decirlo de alguna manera, espera, sino que es algo que nosotros queremos mostrar, porque te contaba tras cámara, Los Dragones, para mí es la banda más convocante de Bahía Blanca para abajo, ¿me entendés? La Patagonia es de Los Dragones. Totalmente, son... Y aparte te digo algo, bueno, mi novia es de Río Negro, ¿viste? Mm. Y yo, tanto ella como toda la gente que conozco de la Patagonia, del sur, mm-hmm. Se siente representada por Los Dragones. Cuando dicen, che, ponen un tema a Los Dragones, como que levantan el puño y dicen, esa es mi banda, ¿viste? Mi país, bueno, pero mi región, gritan, ¿me entendés? Es como que bueno. Sí, es una locura. Es un fenómeno que no lo entendés hasta que lo conocés. Me pasó así, bueno, ya te contaba. Uh-huh. Es una locura. Así que bueno, a lo que voy con esto. Uh-huh. El programa de hoy por ahí no entra tanto en lo que te estoy diciendo, porque así como este, también hay un montón, artistas del norte que también tenemos pensado traer. Uh-huh. Artistas para público mainstream hay un montón. Hay un montón, ya confirmados, todo. Y tenemos para hacer 2 años de programa, si queremos. Pero si están confirmados, los puedes decir acá también como premisa. Sí, todavía no porque me van ¿pero a qué? Pero no es la idea. O sea, calculo que el año que viene el formato va a cambiar algo, ¿me entendés? Entonces, bueno, hay que reinvertirse. Vino otro formato dentro del formato que ustedes conocían más que este de prender una cámara y hablarle un micrófono y hacer que el tiempo sea ameno y que la gente les escriba y demás. Que fueron las giras. Ahí es donde ustedes son locales. Ahí es donde no les puede decir un productor, no, mirá, traeros del coso. Claro. No, papá, somos músicos. Sí. ¿Cómo vienen esas giras? Y... yo quizás ya estoy un poco más acostumbrado a la gira porque todos los fines de semana hago giras con mi show, ¿viste? Pero todo lo que es
un poco de río, empieza ahora el tour, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. La primera fecha que tenemos afuera es en Rosario, ahora el 19 de octubre, que ya está a agotarse en breve, por suerte, gracias a Dios. Pero bueno, todo empezó a raíz de un evento que ya hicimos, que es la Gran Zapada, que hicimos en el Complejo Armedia en Chacarita, uh-huh. que vamos a tratar de replicar de alguna manera en todo el país. Así que nada, no, yo creo que ya los productores confían en lo que un poco de río lleva, porque por algo lo están llevando ya. Totalmente. Y ahora, Europa. Europa, guau. ¿Primera vez? Primera vez mía, al menos en Europa, no sé, los chicos creo que algunos no, otros sí. Vamos a ir a conocer el primer mundo, a ver qué tal. ¿Soñaste llevar la cumbia a Europa en algún momento? Sí, la verdad que sí, pero a la vez tampoco. Uno lo ve como diciendo, sí, estaría re bueno, pero después de ahí a que pase, ¿viste? Y pasó, y es una locura, y encima vamos con un formato distinto, porque en este caso no es que vamos como en calidad de un poco de ruido de las fiestas, sino como que somos unos artistas más, digamos, del montón. Nosotros vamos a hacer tipo de banda. Como nosotros cinco somos músicos, a España lo que llevamos es como la banda un poco de ruido. La banda un poco de ruido. Yo toco el teclado, Pipo toca el güiro, Dami toca la viola, Huguito toca otro teclado y Seba toca la batería. Entonces le vamos a hacer de banda a tres artistas, que son Román el Original, Santi Cairo y El Villano. Entonces va a estar buenísimo, ¿viste? Es un formato también distinto, pero también apuntamos a, no sé, el año que viene, no sé cómo es el tema, no sé qué temporada conviene allá todavía, no sé, pero claro, queremos llevar lo que hacemos acá, poner la Gran Zapada a Europa, estaría buenísimo. ¿Hay una idea de un poco de ruido banda para el futuro? La verdad es que no, vamos a ver cómo sale este y te digo. Recién estamos ensayando todavía encima, ¿viste? Pero, bueno, pero van a ser todos temas de Román del Original, obvio, Millán, sí, y demás. Sí, sí. Pero digo, quizá en algún momento se te da por escribir, sí, o algo. No, ni hablar. Un poco de río no está cerrado a nada, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que estamos justamente. Aparte, no nos quedamos quietos, siempre tratamos de agregarle un condimento más, ¿viste? Así que. Eso, fundamental para cualquier persona. Olvídate, qué sé yo. Estaría bueno lo de la banda. Vamos a ver cómo resulta y ahí vamos a ver. Y con la exposición que están teniendo en este tiempo, digo, vos sos un músico de toda la vida, también Pipo y todos los demás, pero creo que no sé si llegaron al nivel de masividad en el que están ahora. No, antes. Ni en pedo. ¿Cómo lo van llevando? ¿Van hablando entre ustedes? Sí, sí. Nosotros estamos hablando 24-7. Y Pipo siempre juega lo mismo, ¿viste? Porque jodón, dice, no se puede andar por la calle, te tira, ¿viste? Pero jodiendo, ¿viste? No, pero la gente por esa. No sé, nos juntamos en el estudio, tenemos que grabar y, che, ¿qué falta comprar? Bueno, vamos a comprar y nos vamos los tres a comprar como si nada. Y si nos ven en manada, más nos reconocen todavía, ¿viste? Che, ustedes son civiles, bueno, y nada, la verdad que está re bueno, ¿viste? Lo llevamos re bien, en cuanto al contacto con la gente en la calle es hermoso, ¿viste? La gente, lo que tiene de loco que más que la foto que te puedan llegar a pedir, uh-huh. es un mensaje particular que todos tienen y te dicen, y ahí es donde yo me doy cuenta lo grosso de todo esto, que te dice gracias por lo que están haciendo por la cumbia. Y eso me mueve el rolo, amigo, porque es la idea principal. Entonces entendiste todo. Salió todo bien, ¿qué puedes esperar? Eso es una locura. Porque más que la foto y que te reconozcan tu cara, que te digan gracias por lo que estás haciendo por la cumbia, es una banda, boludo. Es una banda mal. Buenísimo lo que dijiste, boludo. Porque pones en el lugar a la cumbia en el que tiene que estar. O sea, la cumbia. Claro. Después estamos nosotros. Claro, ¿me entendés? Claro. Bueno, a mí me pasa con Chaca, boludo, es Chacarita. Chaca primero, después, claro. Después estamos las personas. O sea, que después agarre tal o que sea este técnico, que este sea. Pero primero la causa, muchacho. Sí, sí, sí. Primero el escudo, primero el amor por las cosas. Que no sea todo mercantilización, número, fama, foto. Totalmente. Mándale un saludo a mi hija, mándale un saludo a otro. No, pará. Ahí está la cumbia, está un poco de ruido, listo. Ya está. Sí, sí, sí. Yo no me cargo solo esta bandera igual porque hay un montón de proyectos ya que vienen haciendo también bien a la cumbia, uh-huh. como los chicos de Sin Miedo, por ejemplo, también, que es un proyecto que es anterior. Buenísimo, a nosotros. Sí. Es anterior a nosotros, en donde también llevamos la misma bandera y es más, hoy nos estamos uniendo en un montón de cosas. Uh-huh. Y también yo siempre digo, quizás no hubiese oído un poco de ruido sin antes haber que haya habido un Sin Miedo, porque nadie se había animado a mostrar esas cosas. Un poco de río las muestra de otro punto, no tiene nada que ver, son cosas distintas, pero sí la idea general, que es ayudar a la cumbia. Entonces, como eso, siempre me gusta recalcar que Sin Miedo también aportó una parte muy importante a la cumbia.
¿Cómo manejan el tema este de los números? Calculo que también por su carrera lo han atravesado, esto de refrescar y ver cuántas vistas tiene el video, cuántas vistas tiene la canción, cómo hago, uy, la puta madre no entró también, esto que el otro. ¿Cómo lo van manejando? ¿La agenda la hacen en base a las vistas? ¿La agenda no, la hacen en base al vivo? ¿Cómo no, nunca los números fueron prioridad. Uh-huh. Claramente, yo me gusta ver todo. Yo soy una persona re enferma de las redes, mal. Mal, y todo el día con el teléfono. Y me gusta ver y analizar, pero nunca... Nunca, si algo no funciona, lo tomo como algo negativo, sino como... Porque yo siento que todo lo que hacemos es bueno. Siento que todo lo que no funcione como... Que no sea tendencia, por decirlo de alguna manera. Claro, que no explote. Es archivo, loco. Es archivo valioso y sagrado para la cumbia, para mí. Tener, por ejemplo, nosotros trajimos a Sayana, que es una artista que por ahí fue un montón de veces cuestionada. Y nosotros la vimos en un proceso de recuperación y la vimos bien. Y entonces digo... Esta mina está pasando por un momento re complicado, lo está superando y tiene una recontra historia que tiene que mostrar. Y nosotros sabíamos que ese programa no iba a ser el más visto. Pero lo quisimos hacer porque sentimos la gana de decir, yo quiero que el día de mañana haya esté la historia de Sayana en YouTube, ¿me entendés? Mira. ¿Me entendés? Entonces por ahí, obviamente, hay programas que nosotros ya sabemos que van a ser tendencia o por dónde va a ir porque son artistas que no fallan. No es el caso de Uriel, que rompió todo tipo de prototipo porque nadie esperaba lo que pasó. Ni él, ni nosotros. Lo de Uriel fue algo increíble. ¿Cómo cantó igual, boludo? Sí, cantó espectacular. Fue una cosa increíble. Pero bueno, hasta que no pasaba, no sabía. No te lo imaginaba. No, no, totalmente. No, no te lo imaginaba. Nico Matelli también estuvo espectacular. ¿Qué cosa que vos decís, chabón? ¿Cómo no se me ocurrió la puta que te parió? Pero impresionante, boludo. Con respecto a esto que vos decís, hay un valor, esto ya también trasciende a la entrevista y es como una charla, hay un valor en hacer algo no solamente por la guita, sino vos decís, bueno, vamos a ayudar a Sayana o vamos a aceptar que Sayana venga y nos vamos con la sensación de que Sayana ve en esta masividad, en un poco de ruido, algo que la cure. Claro. Y digo, ustedes sonaron mucho en las fiestas. ¿Sos consciente de eso? Sí, sí, sí. Habrán llegado miles de mensajes. Sí, olvídate. Vos sabés que las fiestas para algunas personas son momentos muy felices. Obvio. Y para otras son momentos de extrema tristeza. Sí, claro. En las cuales tienen que pasar 4 o 5 horas mirándose a la cara y decir, no quiero estar con esta persona, sí, o extraña a Natal, o hoy no estoy, sí, acompañado. ¿Pudieron procesar que además de defender a la cumbia transmiten felicidad y tienen una responsabilidad? Sí, totalmente, totalmente. Somos completamente conscientes de eso porque nos llegan mensajes a diario. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día que hicimos un evento para el Día del Niño a beneficio ahí en Quilmes, uh-huh, se acerca un chico que tiene un problema motriz, uh-huh, que se llama Benja. Y el pibe era fanático nuestro, es fanático nuestro, digo era porque, uh-huh, nos demostró en ese momento que, uh-huh, yo no sabía que era fanático nuestro. Uh-huh. Entonces se acerca y a su manera de expresarse como podía, dice, Pinky, sos un genio, ¿cómo hacés para tocar como tocás? ¿Me entendés? Entonces eso no sé cuánto daño tendrá, creo que tenía alrededor de 12, 13. Uh-huh. Y nada, eso son cosas que vos decís, pará, loco. Esto va más allá de los números, que vuelvo a repetir, nunca fue por los números. De hecho, si nos ponemos a hablar de cuestiones económicas, nada, porque todas las compañías discográficas monetizan las obras que le corresponden. ¿Me explico? El copyright no lo puedes evadir. A lo que voy con esto, así como lo de Benja que se acercó esa tarde, hay un montón de mensajes o niños que nos mandan videos de sus casas, uh-huh, que están jugando y suena la intro de La Zapada de Uriel y se dan vuelta y empiezan a aplaudir. Esas cosas no tienen precio, amigo, no tienen precio. Y es como decís vos, ¿no? No tanto hablando del tema de las fiestas, sino en general. Uh-huh. Es como decís vos, o mucha gente que se contacta y nos dice, estoy pasando un momento horrible, uh-huh, pero vino el programa de ustedes y soy feliz al menos un ratito. Eso... No hay número ni plata que pueda pagar eso, loco. Y si vos lo tenés claro ya desde antes de que esos números lleguen, uh-huh, ya está, tu base es inamovible. ¿Me entendés? No hay número que te pueda corromper.
¿Por qué crees que la cumbia fue tan estigmatizada durante tanto tiempo en Argentina? Y primero porque nunca, yo creo que nunca se la, los que la tenían que mostrar la mostraron totalmente como tenía que ser y más la mostraron más a su conveniencia. Pienso que siempre se vio como un negocio el mostrar la cumbia, por decirlo de alguna manera. Al margen de que socialmente el que escuchaba cumbia era un negro, obviamente, en esa época, ¿me entendés? Hoy, qué sé yo, hoy escucha cumbia a todo el mundo. Si me explicás, me decís un porqué, no sé, qué sé yo. Yo era muy chico en ese entonces, cuando yo, por suerte, nací en una edad donde pude ver ese cambio del 2000 en adelante, pude ver el cambio de cómo todos los años eran... La cumbia se empezó a ser más popular y no solo la escuchaban los negros, como creían ellos, ¿me entendés? No era solo marginal como creían la mayoría, porque también la cumbia se escuchaba en el resto del país, eso es lo que está bueno contar, o sea, en el resto del país no, en el país, porque el resto del país no es, lo que pasa, el porteño centrismo de la persona a quien les habla, pero en el país... en Santa Fe, siempre se dice Santa Fe, pero hay banda de todos lados, de La Pampa, de Formosa, Misiones, cumbia de todo tipo, y se lo puso en un lugar de marginalidad, en el cual también quienes lo difundían lo mostraban como algo marginal. Era siempre la banda musical o la banda de sonido de cosas marginales, de la pobreza. De la pobreza, de todo el otro, que siempre empezaba a agarpar y demás. Y bueno, hubo que hacer todo un trabajo desde los músicos para ponerlo en valor, que creo que pasó en este tiempo. Sí. Porque yo he ido a fiestas en Palermo, donde tocaban Los del Fuego, y la gente conocía a Los del Fuego. Uh-huh. Donde tocaba Yerba Brava, y la gente conocía a Yerba Brava. Donde tocaba esta banda que yo amo, Palancha, boludo. ¡Qué buena banda, Palancha! ¿Palancha? Me ¿cómo encanta. Estamos con Palancha? Nunca Palancha. Hablé con Gaby, pero lo conozco y está la mejor. Son picantes la letra de Palancha. Muy picantes. Bueno, pero mirá, vamos a poner un paralelismo con lo que se escucha ahora. ¿Por qué al que escucha RKT no le dicen negro como le decían al cumbiero si están cantando exactamente lo mismo? Cantar. ¿Me entendés? Las mismas cosas. ¿Me entendés? Yo creo que es un... Es no, pero también, de regreso al penal es mejor que los temas de la... No, bueno, pero, claramente. A lo que voy es... de lo que hablan. A lo que voy es de lo que hablan. Sí. Dicen mala palabra. Está bien, está perfecto. ¿Por qué entonces no se le...? Es que hubo un cambio generacional también, ¿viste? La gente quizá antes era más cerrada y ahora... tuvo que entender, ya sea la fuerza o no, que es cultura la cumbia. La cultura, yo lo pongo a la par de... Me van a matar, me van a funar, pero yo lo pongo a la par del tango y del folclore en Argentina. Para mí la cumbia es cultura. La cumbia es realmente el movimiento que representa a la Argentina. Obviamente... El folclore es de raíz, ¿me entendés? Sí. Es algo de acá, ¿me entendés? Por decirlo de alguna manera. Pero la cumbia es lo que está en todos lados. El folclore no está en una peña, está en un asado, está... No sé cómo explicarte. La cumbia es lo que se escucha todo el tiempo desde hace años en Argentina. En todos lados. Y superó al rock en masividad, por lo menos en lo que se escucha en el día a día. Sí. Porque el rock pasó de ser un movimiento que era muy popular, que movilizaba a mucha gente, a ser algo más de nicho. Con respecto a eso, lo que te quería preguntar es, ¿quién fue de músicos, y después vamos a ampliar la cartera de gente, el que más te sorprendió que se haya notificado que escuchó un poco de ruido? ¡Qué buena pregunta! Ahora déjame hacer memoria. No, pensá tranquilo. Pasa que ya tampoco que me sorprende, ¿viste? Ya pasó todo tan rápido que ya también, no sé si es malo o bueno, pero como aprendí a convivís. A convivir con eso. Pablito Lescano, por ejemplo. Sí, de hecho lo hemos cruzado en fiestas, si bien todavía no ha venido el programa. Siempre dicen, che, qué bueno que están haciendo, y está buenísimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, pero qué sé yo. De los artistas que vienen, viene un Rodrigo Tapari, un Mago, sí. Che, Mago, ¿había visto el programa? Sí, no, che, y te tiran datos de un programa que hayan visto, entonces ahí es donde decís, lo vieron posta, ¿me entendés? No es que dice, entonces eso te sorprende. En realidad todos los que vienen han pasado y han contado que algo habían visto del programa y es un montón.
Es un montón. ¿Se piensa algún mashup? Se sigue usando la palabra mashup, Feli. Decime por qué no quiero quedar como viejo. Mashup. Es más, yo creo que mashup es una palabra más de ahora que de antes. Hoy día está muy... Sí, sí. Pero hubo una época donde se hacían los remixes mashup, esto que el otro, y ahora uno no sabe trap, trip hop, ahora como lo... No, trip hop es lo que viene, lo que pasa es que no saben cómo ponerlo. Nadie sabe cómo hacerle entrar al trip hop. Esperemos que Feli sea ese y obviamente vamos, 50% de las regalías. Una rata del chabón. ¿Se piensa en un mashup? Yo que sé, que vaya trueno como en el remix que tenés de Dance. Y pues es lo que pasa, mira, intentamos hacerlo, pero así como te digo que la gente. O sea, todo el éxito de Un Poco de Ruido, yo creo que nace desde la necesidad de la gente de escuchar cumbia, porque, qué sé yo, la gente estaba cansada un poco. Nosotros no lo hicimos con ese fin de decir, che, bueno, nos cansamos del RKT, queremos cumbia. No, pero la gente lo tomó así, ¿me entendés? Nosotros solamente queríamos luchar por nuestro género. Después de que los artistas de otro género sigan triunfando, obviamente, es lo que queremos. Pero hemos intentado, por ejemplo, en una vuelta vino Eco. Y quizás fue un poco cuestionado, ¿viste? De manera injusta, porque solo por no ser un artista cumbiero, ¿me entendés? Entonces, nosotros de a poco estamos tratando de hacer lograr ese clic a la gente. Es muy difícil, bueno, vos sabés, tampoco somos... Sí, no me voy a poner yo a hablar de Atlanta. Ya, no me voy a poner así, a decir, ustedes tienen que no criticar a nadie. ¿Quién sos, boludo? No, la gente va a hacer lo que quiere. Obvio. Nosotros de a poquito estamos tratando de instalar algunas cosas que ya no queremos que pasen, como criticar a los artistas o como compararlos, porque por ahí traemos un artista y me dicen, no, pero tenés que traer a este que hace el mismo estilo. Y, pero sí, ¿por qué tiene? Si podemos traer los dos, ¿me entendés? La semana que viene puede venir el otro. ¿Por qué la necesidad de comentar esas cosas? ¿Me entendés? Me parece una boludez que nosotros estamos tratando de al menos en nuestra comunidad, decir, che, lo conocían así. Si vino Eco a cantar un tema con Juli de los Turros porque lo habían grabado en ese momento, disfrútenlo. Si no les gusta, después no lo escuchan y listo. Claro, a veces los comentarios son muy agresivos. Siempre el ser humano tiene que rivalizar un poco, eso lo entendemos. Pasa en el fútbol, pasa en la vida, pasa en la música. Ha pasado en los 90, 2000 con Pibes Chorrida más gratis. No nos podemos hacer los boludos, cada uno elegía. No, obvio. Recuerda totalmente las peleas que se daban ahí. Obviamente. Tenés tres teclados al pedo, toda la cosa. Uno lo recuerda. Pero, sí, a ver. Mientras más traigamos de lo bueno al lado de la no oscuridad, vamos a estar más contentos. Pero ¿no? Olvidate, hay cosas que yo creo que ya cuando entre los artistas hay un problema personal, no tiene que ser de ellos el problema, no de la gente, ¿me entendés? La gente no se tiene que meter en eso, la gente tiene que escuchar la música que quiere y punto. Si, por ejemplo, vos querés poner un paralelismo entre Ariel y Pablo, si un día viene Pablo, la gente de Ariel no tiene que venir a decir, che, tráigalo. No. Mirá el día que venga el otro, porque seguramente no es que nosotros, por ejemplo, viene un artista y no queremos que venga el otro, al contrario, nosotros queremos que pasen todo por un poco de ruido. Dan el espacio para... Olvídate, porque no tenemos preferencia. Y si tenemos algún gusto personal, no influye con lo que queremos mostrar. Que, como decís vos, como Chaca ante todo, bueno, un poco de ruido ante todo. Si hay un artista que no me gusta tanto, porque, y no por una cuestión personal, sino porque no lo escucho, me voy a aprender todas las canciones y las voy a cantar con el alma porque... Es lo que... Es un poco de ruido. Claro, ¿me entendés? A eso es lo que voy. Pero eso me gusta, la técnica que utilizás para aprenderte todas las canciones que usás, puedes contar los trucos. Aprendérmela, por decirlo de alguna manera, porque pifio como loco, pero... No, bueno, pero quedan bien. Vos sabés que para el común de la gente quedan bien. Cuando agarrás una guitarra, haces sol y haces 700 canciones. Sí. Pero digo, quedan bien. ¿Cómo es el proceso? Y el proceso en realidad ya arranca antes, cuando yo tengo que empezar a producir, porque lo que tiene un poco de ruido es que por ahí que viene un artista y no es que se le tiene una base random, un güirito y nada más, no. Yo trato de producir la percusión musical, todo lo que es la percusión en lo musical, trato de que suene a la banda que está viniendo. Por ejemplo, viene Uriel y en vez de tener el cencerrito que es de lata, tiene que estar el cencerro azul, ¿me entendés? Por decirlo de alguna manera. Datos técnicos, por decirlo de alguna manera. No, está perfecto, pero porque vos agarrás el programa, el Reaper, agarrás el Reaper y decís, me pongo a laburar. Sí. También que tenés una facilidad terrible con el Reaper.
que es un programa fácil, pero hay que saber producción musical. Es cómodo, no fácil. Es cómodo. Es cómodo. Porque después la facilidad está en tu cabeza, en realidad. Totalmente. Bueno. Pero vos armás toda una base con los temas. Con los temas que harían. Claro, ¿o cómo es? Ni siquiera con los temas. Eso es solamente una percusión que está a determinado tiempo en donde van a estar las canciones. Bien. Mayormente, estoy inventando cada palabra. No, muchamente, está muy bien, bueno, querido. Mayormente. Somos todos de Chaca, viejo. Muchamente. Mayor muta, se me decía. Sí, sí. Muchamente, bueno. Mayormente los artistas, qué sé yo, tienen, no sé, 5 canciones que están en 88 BPM y 3 canciones que están en 90, ¿entendés? Entonces, armás una percusión con distintos cambios, no sé, en diferentes tiempos y después lo vas tirando. Después la música la tocamos en vivo. Solamente lo que se dispara la base, la percusión. Desde el teclado lo dispara. Claro, bueno, entonces tenés bastante del partido ganado. ¿Te lleva mucho tiempo eso? Y lo que tengo de por ahí de a favor es que al haber hecho tantas cosas antes y haber trabajado para tantos artistas antes, ya como que tengo la matriz de cada uno. Si nunca lo armé, nunca lo grabé, por lo menos ya lo tengo en la cabeza, ya sé qué lleva cada uno, ¿me entendés? Entonces bien. Como que... se me hace relativamente fácil y si no también, nunca dudo en pedir a, no sé, productores amigos, che, tenemos menos la basecita de... Sí, che, tomá. A Leo López le mando un abrazo grande que también a veces me ayuda con esas cosas. Son muy pocas las veces que termino pidiendo, pero bueno, a veces, viste, como cuando no tengo, che, no tengo esto, bueno, voy y lo pido y no se me cae la cara tampoco. ¿Hoy es un poco de ruido full time tu vida? Sí, boludo, 24-7. Me van a matar, en mi casa me van a matar. Yo soy padre de familia y estoy... A veces, ahora de hecho, ahora el jueves me voy a Bariloche a descansar un par de días porque hace desde noviembre que empezó un poco de ruido que no dejo, no suelto el teléfono. Desde noviembre del 23. Sí, que empezó un poco de ruido que no suelto el teléfono, boludo. Entonces, nada, llega un momento en que la cabeza te explota. Sí, lo lógico. Pero sí, pero todo lo que hago nunca reniego tampoco. Ese es el gran problema también. Porque cuando uno reniega de lo que hace, ahí quizás eso es peor todavía. Tener que hacer algo por fuerza o por presión y no disfrutarlo, eso es una verga, boludo. ¿Te ha tocado, mejor dicho, renegar por algún laburo que tenga que ver con la música? Y cuando era productor a veces me tocaba producir cosas que no me gustaban, ¿viste? Qué sé yo, esta es tu canción, pero no me gusta, igual le tengo que poner la mejor. Pero es así, lamentablemente. Uno no puede siempre, cuando sos productor, tenés que amoldarte a lo que te traen y muchas veces no te gusta. Muchas veces no, y olvídate. Sí. Y muchas veces no te gusta, es la realidad. En esas situaciones, en esos momentos, ¿cuánto duró eso de vivir de la producción de la música en tu vida? ¿Son 10 años? Sí, más o menos. Sí, yo he empezado a producir en el 2013, ponele. Bien. 2013 y hasta el año pasado, sí, 10 años justo. 10 años produciendo para otros artistas, sí, sí. Y también tu carrera, porque hemos obvio, visto sí, sí, sí. Lo que tenés en tu canal de YouTube, tus temas, tus cosas que están muy buenas. O sea, vos sos un laburante de la música que se encontró con un éxito comunitario. Lo buscó, obviamente. Sí, no digo que te encontraste. No, no. Pero bueno. Hay, sí, mitad y mitad. Uno lo busca pero y lo encuentra... Y no en la medida que uno lo pensaba, claramente. Yo claramente te vuelvo a decir, cada vez que hago algo, lo hago con una intención de que me salga bien, obviamente, porque tampoco voy a hacer pinchar las pelotas. Pero que laburaste. Olvidate. Lo estás laburando, lo estás laburando. No, todos los días, un poco de ruido le entrego todo. Los que hacemos un poco de ruido le entregamos todo al programa. ¿Y lo tenés un poco postergada hoy tu carrera personal? O, ¿y qué pasa que hacer? Se fue retroalimentando con un poco de ruido. Tengo muchos más shows ahora que antes que sacaba música, ¿me entendés? Entonces, como soy una de las caras visibles del programa, estoy en todas las pantallas de todas las casas, ¿me entendés? Entonces, ¡vamos! Es la verdad, boludo, por decir, sí. que no suene a no, ego ni nada, no suena, pero no suena. A lo que voy es que antes cuando yo hacía mis canciones y todo, no tenía tanto alcance como el que tengo ahora con un poco de ruido. Hace un montón que no saco una canción mía, ponele, pero tengo muchísimo mayor porque soy la persona que está en la tele de la casa de la gente, entonces que me contratan igual. Entonces, o sea, no por ahí sí relegué de hacer canciones, pero sigo haciendo show todos los fines de semana.
Y además esa chispa no se va. Y hay, también hay un momento, esto ya también repito, forma parte de la charla dentro de la entrevista, hay un momento en que tenés que dejar de producir en la cabeza, o sea, de anotar canción, anotar idea, porque te terminás. No, sí, tará, sí. Boludo. Mal. Y no concretás, no concretás, no, no concretás. Bueno, no concretás. Bueno, mi manager Paquito me dice siempre lo mismo, ¿viste? Me dice, che, tenés que sacar algo, pero no tengo tiempo, no puedo con mi vida. No es ahora. No, 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 me encantaría, pero no tengo tiempo, y eso me, a la vez me da bronca y digo, ¿cómo puede ser que, que lleve tanto tiempo? Quizás porque son muy meticulosos también. Quizás le dedico de más, pero bueno. Si la, funciona, no. ¿Las abandonás las canciones? ¿La base? Sí. ¿Te terminás desgastando? Sí, a veces sí. A veces sí, pero. Digo, en el sentido, en la producción, viste que la producción vos le podrías cambiar hasta el último tiempito de. No, la y guitarra. Bueno, yo hasta último momento siempre trato de muy. No sé, arranqué el lunes a hacer algo y el miércoles anterior al programa le cambié algo porque. Porque no me gustó, ¿me entendés? Nada, no, yo sí re rompe pelota. De hecho, quizá mucho tiempo no saqué música porque soy muy de ponerse al detalle. Y no a veces, sacar por sacar. Claro, y hacer a veces hasta hacer de más, ¿viste? Entonces por ahí, a veces me demoraba en sacar cosas porque le ponía cosas de más que por ahí eran innecesarias. Después con el tiempo fue aprendiendo, ¿viste? Voy a volver al principio de la nota, que es como debería haber arrancado esto. ¿Qué soñás para adelante con un poco de ruido? ¿Y qué sueño? Ya un poco el sueño está cumplido, ya. O sea, el sueño en general es que. El sueño imposible, te puedo decir. Decímelo. Es que se acabe la mierda dentro de la cumbia. Pero es una batalla que no sé si la vamos a poder ganar tan fácil. Que estamos haciendo cosas para que eso cambie y que está sucediendo, está sucediendo. Pero totalmente no sé si va a pasar algún día. Pero bueno, eso sería el sueño mío, como decir, che. Se acabaron los garcas, se acabaron la gente oportunista, los artistas se empezaron a unir, entendieron cómo era la historia. Eso sería. Se acabaron los sellos que le roban las obras a los artistas, pero es muy difícil. Pero ahora, como sueño, perdón, sí. Como sueño un poco de ruido, qué sé yo, uno puede imaginar. Hacer un evento grande y masivo. Estadio. Sí, sí, sí. Estamos con muchas ganas para hacer algo para fin de año. Pero bueno. Esas sonrisitas de que algo tiene más o menos. Sí. Sí, bueno, está la idea, pero todavía. Paso a paso. Todavía no. Lo está, no. Yo siento que lo podemos hacer. Pero bueno, nada, después te cuento. Dale, después me contás bien. Acordate de algo. Las peleas no son para ganarlas, sino para tenerlas. Bien. Así que eso es lo que vale un poco de ruido. Bueno. Y lo de mi amigo Pinky, pues hincha de Chaca, en la casa de Chaca. Muchas gracias. Suscríbanse, pongan me gusta y obviamente vayan a seguir un poco de ruido. Que lo vayan a seguir, que tienen 2 millones, querido. Nos vemos. Aguante, Chaca.